Buenas, 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 buenas. Estamos bajando un poquito el sonido acá porque hoy estuve haciendo las pruebas y me pareció que estaba un poquito mejor de lo que está sonando. Estamos regulando ahí. Ahí va. Ahí se ve perfecto. ¿Cómo estás, Sima? Bienvenido, muchas gracias por ese host y ya estás participando por la Key de Steam. Un juego que vamos a estar sorteando. Un juego random. A ver qué. ¿A quién le toca y qué juego? Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por ese host. Otro más que está participando por ahí. Ya tenemos. Estamos haciendo toda la lista. A ver quién se lleva el juego de la jornada. Y ojalá se vuelva costumbre esto, los sorteos. Está lindo. Conseguimos una key random. Y vamos a ver qué sale por ahí. Gente, hoy vamos a jugar. Creo que le voy a bajar un cachito el volumen más al juego. Vamos a jugar una rareza que ni yo sabía que existía. Buscando otra cosa, encontré y dije, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Recuerdan el juego de Olimpiadas que estuvimos jugando de la saga Kunio Kun de Nekatsu? Resulta que son dos. Son dos juegos de Olimpiada y en esta oportunidad vamos a jugar el 2. No quise hacerme auto-spoiler, solamente empecé el juego para ver si era totalmente compatible y vamos a ver qué sale. Uy, me mató. Oh, perdón, no fue mi intención. En realidad, o sea, yo lo recuerdo que jugaba bastante bien y era muy divertido, o sea. Me resulta un juego divertido. Tiene dos, de que sí, tiene dos, pero yo me acabo de enterar cosas de la vida. Y eso que me encanta la saga, pero ese puntualmente no lo tenía. No sabía que existía. Y bueno, apareció por allí. Y lo conseguimos. Y vamos a jugarlo y vamos a ver qué pasa. Creo que tengo media chiquita la pantalla por aquí, ¿no? A ver, déjenme ver una cosita. No, creo que es porque. A ver. Ah, no, 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 está bien, está bien, está bien. Me pareció como que estaba media reducida. Bueno, eso es un reto, es un reto. Lo que. ¡Oh, Brocky! ¿Cómo andás? Bienvenido, gracias por pasarte. ¿Qué estás jugando? Estuvimos jugando el de Olimpiadas de la saga Kunio Kun y este es el 2. Que como les contaba, no sabía que existía y bueno, lo vimos por ahí y dijimos, hay que jugarlo. Lo que tenía para comentarles es que vieron que los sábados tenemos noche de Tetris. Bueno, esta noche, esta noche no, el sábado, desde el próximo que viene, va a ser posiblemente la última noche de Tetris y vamos a cambiarlo por una noche random, así que podría entrar por ahí el Bomberman Fantasy Race. Si nunca han visto, los que nunca hayan visto una noche de Tetris, súmense en este sábado, que podría ser la última. Vamos a seguir mechando Tetris porque nos gusta mucho. Pero la idea es también hacer un poco variado y por ahora no puedo sumar más días, no me dan los horarios. Entonces decidimos, sacrificamos a una de las tres cosas y fue difícil la elección. Pero la noche de Tetris estaría siendo la última este sábado, 22:30. Y la vamos a cambiar por noches random. Así para jugar de todo un poco, ir variando. Habían estado solicitando, bueno, Bomberman Fantasy Race, el Saint Seiya de NES o Famicom. Y veremos qué estaría aconteciendo. Esto es todo nuevo, esto es todo nuevo, así que vamos a ir probando entre todos. A ver, intentemos evitar el traductor, que sería lo más lógico e intuitivo en casos como este, que ya veo que tenemos unas opciones ahí en el medio. No sé, no sé qué puede ser. Sí, esto claramente es un jugador contra tres de la máquina. Creo. Debería ser, debería ser. A ver si ponemos acá.
¿Ah? ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Qué difícil lo que se puede venir acá, ¿no? Además no sabemos los deportes. Está totalmente en japonés. Lo descubrí y lo busqué en español o en inglés, por lo menos. O con mucha suerte en español, para que lo intentamos entre todos los que de habla hispana. Y está. No hubo chance. Esto aparentemente es solo elegir la música, así que no iría por acá. ¡Ja! ¿Qué sería todo esto, no? Vamos a darle directamente a... Ah, y ahí tengo para elegir mi personaje. Parecen ser los mismos de las Olimpiadas del 1. Aunque es... hay uno más, ¿no? 1, 2, 3, 4... Ah, me salté. ¿Por qué? Oh. Ahí. Vamos a arrancar con este. Para los que se van sumando, recuerden que entre los que den host vamos a estar sorteando un juego, al final del stream. Si al final del stream no están presentes, igual nos vamos a estar comunicando y se los vamos a estar haciendo llegar. Vamos a ver. Bueno, opa, ya arrancamos medio cruzado ahí. A ver. Esto... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Bizarre! ¡Oh! ¡Se metieron en la casa! Bueno. A ver. Está raro esto, ¿eh? ¡No! ¡Hay que trepar! ¡Corre! Qué bizarro esto, Qué bizarreada. A ver, ese último. Vamos. ¡Oh! ¡No! Me enganché con el techo. ¡No! ¡No! Rápido, corre, Forest. ¡Ay! Por acá abajo, ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Mira! Corre. Sí. Ay, no sé qué era eso, no pude agarrarlo. Qué complicado este, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Me agarró! ¡Ah! ¡Para! ¡No para de correr! Ahí. Rápido. Uff. Es como un... ¡Ay! ¡Me! ¡Oh! ¡No! Todo se trepó. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Trepó! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ahí! Este definitivamente está más complicado que el otro que estábamos acostumbrados. Oh. Vamos. ¡No! Dale. Sí, cruzamos primero. No. ¡Gané! Oh. Qué complicado es ese deporte. No les puedo explicar, o sea, es como que no te da mucho tiempo de reacción. La verdad me sorprendió bastante. Oh, quedó con 172. Y el que le sigue tiene 200. Yo creo que... 180. Rinde uno más, ¿no? Vamos a darle. ¡Oh! ¿Otra vez?
¿Otra vez? ¿Qué pasó acá? ¿Hice algo mal? No, cuando le pegan queda ahí como... Como que no sé lo que hago. Oh. No. Oh. Arriba, arriba. No, 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 arriba, arriba. Trepa, 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 trepa. No sé cuál es la idea de... Ah. Abajo, 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 salta, salta, ay. Sí. Ay, lo empujé. Corre, 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 corre. No, ah, oh, sí, no, me pegó, no. Bien. No, no, era que trepar. Ah, oh, no te puedo creer, venía bien. Sube, 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 sube. Corre, Forest. Oh. Ah, hay que tirarse. Este agarró un... no sé qué ahí. Ah. Y ahora viene a nadar. Dale. Ay, mira, medio lenteja para nadar, ¿eh? Vamos, vamos. Oh. Vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Péguense ahí. No, las manos no se hacen nada. Increíble. Vamos. No. Y mira, fue nadando. Y acá, a ver. ¿Por qué lo tuvimos que hacer dos veces? Esa parte no... No comprendí la existencialidad de la vida. ¿Por qué está enojada la muchacha? ¿Qué perdimos? No, ahí está. Llegamos dos veces primero. ¿What? ¿Qué pasó? Exijo una explicación. ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó? Estábamos eligiendo una opción mal en el principio, creo, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a morir con el traductor. A ver. ¿Dónde está el traductor? Acá. Licenciado, por favor. A ver, vamos al traductor porque no me convenzo de lo que acabamos de ver. Ahí. La foto acá. Ponemos así y ahí diría más o menos... equipo Neketsu. Ah, los equipos. Son los equipos, mira más. ¿Qué cosa más? A ver. Esto tiene que ser el sonido. No, no, no hay mucha. Campo a través. Juego de Tawari. Ah, esos son los. Son los juegos. ¿Y esa última que es? ¿Salir? Ah, fin. No, son las músicas. Ah, acá capaz que acá debe estar el... Acá está el... ¡Cuño! ¿Cómo andás? Estamos intentando descifrar lo que acaba de pasar porque no captamos la idea. Estoy usando el traductor con la cámara para ver qué es lo que elegimos mal, que nos dejó solo un juego.
Ah, inicio de juego, dice arriba, ¿a qué te dedicas? Después nos traduce mucho. ¿Y el frío? Oh. ¿Qué cosa más? No sé, no sé, que no estoy entendiendo mucho, esto parece un reloj. Variemos ahí a ver si podemos encontrar la existencialidad de esto. Opa, ¿qué? Ahí. Ah, y acá. Bueno, acá vamos de vuelta. A ver, vamos a traducir esto acá, que dice. Sí, está Kunio y los otros todos. Gouda, Yoshimno, abajo a la izquierda, y Mochihitsu. ¡Oh, Katy! Muchas gracias, Katy, por ese host. Recuerden que entre todos los hosts de esta noche vamos a estar sorteando un juego. Y vamos, creo que me va a llevar otra vez a este de carreras. Y no salimos de este de carreras. Hay algo que estamos haciendo mal, indudablemente, y no me doy cuenta qué es. Oh, no, no, no. A ver, permiso, don. Allá, paré. No, no. Oh. Oh. Es como que no salimos de este de correr, ¿eh? Y hasta ahora seguimos últimos. Después vamos a traducir la parte donde dan el puntaje y eso, a ver si dice algo más del porqué de la asistencialidad de jugar una y otra vez este y no. Que no nos pase otro deporte. No, 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 no estaría entendiendo demasiado. Corre, 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 corre. Bien. Oh, ahí, sube. No, sube. No te puedo creer, veníamos bien. Oh. Corre. Y ahí saltamos. Dale, 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 dale. Y el mío último. Bueno, cayó el agua. ¡Ay! ¡No, no! Ay, ahora estamos en el agua, que el mío es medio lenteja en el agua, no sé por qué. No tiene mucha habilidad de nadar el mío, ¿eh? Oh, dale, corre, 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 corre. ¡No! Yo creo que eso que nos quedamos para atrás y no, como que nos mata la pantalla, no está bueno, ¿eh? A la hora de sumar puntos, me parece. El mío, no sé por qué. Ah, acá casi le ponemos. Urr. Toma. Dale, corre, 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 corre. Bien. Y esta es la parte final. ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? ¡Corre! ¡No! ¡No! Llegamos segundos. Segundos, llegamos. A ver, tengo una puerta abierta acá. Recién me doy cuenta. Ahí. Vamos a ver qué dice acá esta muchacha. Que ahí se enojó. ¿Por qué se enojó? A ver, ¿qué estaría haciendo acá? Las posiciones. Y acá nos manda de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí arriba? A ver si me logra traducir esto. Elige un Senzu. No me estaría ayudando demasiado. Elige un Senzu. Vamos a probar otro Senzu. Este muchacho. Este muchacho tiene pinta de que. Pero me manda otra vez a la misma. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no sé por qué no paso de deporte. Corre, Forest. Corre, 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 corre. No, ahí, frena. Oh. Sube, 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 sube
Esa, bien. Sí, vos dale ahí. Dale que ataca. Ah. Estamos último acá, ¿eh? Ay, que nos agarra. Oh. No. Dale, 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 corre, 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 no. ¡Ay, me dio un codazo! ¡No! ¡Me tiro! ¡Oh! ¡Imposible! 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 Esta partecita media cortita ahí. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! Como el agua otra vez. No sé por qué el mío hace. ¡Oh! Mi amigo, vuelve, vuelve. No, 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 para nadar el mío, malísimo, malísimo. ¿Qué hace? Ah, me empujó para adelante y la pasé. Vamos arriba, vamos, vamos, que sí, vamos, que podemos, vamos, que podemos. Sí, bien. Bien, bien. Ganamos ahora. Pero hoy ganamos las dos y nos mandó para afuera, ¿eh? Ahí está festejando, pero. Segundo puesto, tercer puesto. Y ahí no le gustó. Y después. ¿Y ahí qué nos dirá ahí? A ver, ¿qué pasó? ¡Oh! ¡Opa! A ver. No, otra vez la misma. ¿Cuál será el asunto? No pueden ser todos de estos deportes así, de correr nomás. No. Ya voy. Oh, Mativa 12, bienvenido. Te vamos a sumar acá para la lista de la gente con host. Mativa 12, bienvenido. Gracias por sumarte. Este de Cuño es solo la maratón. ¿En serio? ¿Y por qué se llama 2 si el otro de Olimpiadas será el 1 y este solo el maratón? ¿Por qué? No, no tiene mucha razón de ser. Ay, me quedé allá bobeando. Mátense, mátense. Ah. Solo maratón. Bueno, vamos a ver entonces hasta dónde llegamos y probaremos otro. Oh, Super Mario 2018. Bienvenido, Super Mario. Muchas gracias a todos los que están dando host. Mario 2018. Bienvenidos a todos. Medal es el juego que los demás eventos. Sí, claro, el uno que jugamos la otra vez. Y yo vi que este decía, te dejo la view que ando estudiando. Dale, tranquilo, ningún problema. Muchas gracias por pasarte, en serio. Y muchas gracias por ese host. Oh, yo tenía la esperanza de que fuera otro Olimpiadas distinto. Pero bueno. Capaz me echaremos entonces algún otro ahora a continuación de este, porque si no se nos va a hacer cortito. ¡Ay, no! Otra vez le erré ahí. Oh. A ver. Corre, 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 Forest. Corre, Forest.
Sí. Acá. Dale, sube. No, sube, muchacho. Oh, en serio. Facu, ¿cómo andás, Facu? Estamos acá explorando este juego. Habíamos estado jugando el de Olimpiadas, este, que seguramente lo conoces. Y este es el 2. Dijimos, está genial, conseguimos el 2. Muchos deportes nuevos. Parece ser, nos estuvieron comentando por allí, que es solo maratón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué usaron el resto de los megas del cartucho? No me estaría convenciendo demasiado. En fin, estamos haciendo lo posible. Ya quedamos un par de veces primero, pero... Oh. No. Solo carrerita, digamos. Solo carrerita. Y estaba bastante, bastante complicadito, te diría. Y sobre todo la parte del agua. El mío es medio madre. Y... como que, no sé. No le da la velocidad en el agua. Oh, y cuando pasa eso... No. Ah, oh, corre. ¿Por qué? No. Oh. Ah. Más agua. Ya los leo. Ahí, patada voladora. Esa. A ver qué dice. Cuño incursionando en los DLC. Sí, tal cual. Esto es clásico. Hoy sería un DLC, pero firme, tal cual. Sacaron el otro y el 2 dijeron: ah, uff, no le pusimos maratón. Saquemos otro cartucho solo con maratón. ¿Para qué le hago poner más deportes? Si total son pantallitas así. Increíble. La parte final, vamos. Dale, corre. Sí. Ganamos. Bueno, la parte de ganar la tenemos clara. Es el tramo final ahí que le sacamos un poquito más de ventajas. Pero solo esto, o sea, tendría que pasar algo más. ¿Para qué le dan puntos? ¿Para qué me sirven los puntos? O sea, no me da nada. Es rarísimo, la verdad. Nunca pensé que me iba a defraudar un juego de la saga Cuño. Sigue siendo el mejor. El capitán sigue siendo el mejor. En fin. Ya arrancamos mal. No. Ojo. Corre, Forest. No. Me está tirando cosas ese. No, al agua no. Sube. Ah, le pegó, ¿por qué? Dale. Pero qué increíble, vamos. De última, hacemos un cambiazo de juego ahí después. Yo quería jugar a este, pero pensé que era Olimpiadas. Y es como estaban diciendo ahí, claro, DLC del anterior, ¿no? Corre. Oh, baja. No. Ah. No, al agua no. Corre. Otra vez me comí la pantalla y... Frena. Oh. A lo mejor estos saltitos así no me ayudan en nada, ¿eh? No me ayudan en nada. Ay. Bien. Vamos. Ah, ¿por qué? Y mío, no sé por qué hace esa forma de nadar tan... ¡Ah, pará! No, en serio.
A lo mejor no sé cómo pega, porque el mío. Dale, dale, dale. Se arrastra en el agua, Se arrastra mal. Pero vos sos loco, ¿viste? ¿Cómo haces eso, viste? Ah, pará, aguantá. Ah, no, y acá no le ganamos porque nos dejó allá atrás. No, corre, corre, corre. Tercero, ¿no? Tercero, sí. Qué problema, qué problema. A ver. Seguimos hasta que las velas ardan así. Yo le tengo fe a este, igual no le quita tanta energía, No, salió bien. Bueno, arrancamos con el pie derecho. Vamos a ver. Corre, 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 corre. ¡No! ¡No! ¡Oh! Oh, esto es tan heavy, Corre, corre, corre. ¡Ah, no! Ah, ese con la ruedita atrás no me está agradando nada, Ese me va a tirar en cualquier momento. Ya para el agua, creo, En el agua vieron que si llevan algo en la mano. Todos llevan algo en la mano, porque seguro. Que viene ahora el agua. ¡Ah, salto ahí! ¡Ah! ¡Cómo zafé ahí! Corre, 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 corre. Bien, agarré un no sé qué ahí. Oh. Oh, una bomba, ese mismo. Ay, me la tiró. Casi, casi pudo remontar ahí, Ah, pero arriba, arriba. No sé, no puedo pegarles. En realidad, si no tienes nada en la mano, como que no le pega. Ay, ahí nada. Claro, nada más rápido cuando tienen cosas en la mano. Mirá cómo era el. ¡Oh! Pasó porque pasó. Ay, no te puedo creer. La parte final, vamos. No. ¡Ah! Corre, 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 corre. Segundo, segundo. No sé qué efecto podrá hacer esto. Recomendación. De Super Famicom, Beaten Up. Es bueno buscarlo, parchearlo, que tiene bastante texto también. Ajá. Buen dato. Buen dato. Para que. No, saque. No voy a anotar todo eso. Lo que voy a hacer es sacar diligentemente una picture a eso que me acabas de decir. Así lo tengo en cuenta. Y ahí, perdí ahí. El tema es que no sé puntualmente en este juego. Está raro, está raro. Y ahí dice, perdiste, sos el peor. Si les parece, vamos a cambiar. Y vamos a poner el que yo iba a jugar antes de este. Lo tengo por aquí, es él, no está acá. Aquí. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué me suena acá el sonido? No suena acá. Ah. Denme un segundo, vamos a hacer un cambio acá y... A ver si suena ahí. Ahora sí. Este tiene distinto el sonido.
Este me lo habían estado pidiendo Fernando Nutz, el Nutter para los amigos. El juego de Manchado, básicamente, ¿no? Así que vamos a ver qué sale. Y está en español. Y este sí se vi que está. Vamos a arrancarlo en bien nomás. Este tiene. ¿Lo tradujeron en español? David, ¿en qué país lo tradujeron? Sí, supongo que está todo bien. Y vamos a ver si, si podemos hacer algo. Me acuerdo que hace la vida lo jugamos. Ay. Y. A ver. Tengo que ir recordando un poco cómo jugarlo este. Obviamente es más viejito, tiene ese efecto de cuando hay muchos personajes. Queda así como transparente. Ay, se corren y. Toma. Tiene que ver con cuál la agarra. Ah, se agacha con este. Ah. Oh, interesante esa, ¿eh? Ah, yo puedo manejar estos de costado. Toma. No, igual le pegó, te puedo creer. A ver si nos sale el super tiro otra vez. Esa. Ah, ahora sí, ahora sí. Es solo correr, agarrar velocidad, guarda con eso. Uf. Y apretar el de pegar nomás. Ah, oh, la frenó, pero está. Va de vuelta, va de vuelta. Toma. Guarda. Correte. Uy, le mandó lejos. Lejos, eh. Agárrala. Ah, pero ahí no le saca energía. Eso está bueno. Eso está bueno. Vamos a la velocidad. Queda uno. Con dos de energía. Quedó medio totón. Agárrala. A ver, otro. Cambia. Oh. ¿Con cuál cambio? Con este. Bueno, queda uno, eh. Ah, no. Vamos a probar otra vez. Sí, hemos vencido. Ahí se va. Bueno, en este tengo un poco más claro lo que hay que hacer, por lo menos. Contra los piratas. Round 2. Vamos a hacer el super tiro, que ya nos estaba saliendo bastante bien. Ahí. Opa. Ahí va. Ah, pero estamos haciendo pelota. El tiro ese lo come. Ya casi. No. Cuidado. Uf, hizo alto. A ver, cambiamos. No cambia. Oh, cambia cuando quieras. Ahí está. No. No. Se fue de la cancha. Ahí, agarra. Bueno, ahora va mejorando. Desde el fracaso del juego anterior, que se me cayó un ídolo. Oh, versus India. Argentos, ¿por qué argentos? No, pero va. Toma. Esa.
Ya tenemos la técnica, ¿eh? ¿Estos son un poquito más duros o soy yo? Le quita 6 nomás. El otro le quitaba 20 y pico. ¡Oh! ¡Oh! Quedan dormidos ahí. Atentos. ¡Ay, no! Pues no ha salido. ¡Ah! Viste que sí. Ahí toma. A ese tiene que pegarle. ¡Oh! Uno solo le sacó. Eso es más duro, sí. ¡Oh! ¡Sal de ahí! ¡Oh! Estos son más duros, definitivamente, ¿eh? A ver. Toma. Va de vuelta. Oh. Toma. Matamos uno ya, ¿eh? Uno menos. A ver. Ahí va. Toma. Ah, le podemos dirigir también, ¿eh? No es solo que vaya derecho. Uno menos. ¡Ay! ¡Oh, se agachó! ¡Ay! Quedó para él. ¡Oh! ¡Vamos arriba! ¡Ay! ¡Otra vez! Quedó dormido ahí. ¡No! Mía. Bien. ¡Toma! ¡No! ¡Ya! Ahí, otro. ¡Ah! Oh, ¡duro, eh! ¡Es duro! ¡No! ¡Allí no, botija! ¡Allí no! Che, y... no cae más ese, ¿eh? Me quedan las dos rayitas esas. Así puedo tirar con el... con el capitán. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Oh! Bueno, ahí. Una pasadita y... no se la puedo sacar. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Ahora sí, le queda una. No, que inmortal. Bien. Es duro ese, es duro, Voy a pegar uno más. No. No. Bueno, a ver ahora. Ah, se agachó.
resiste, se resiste. ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Esa! Bueno. Otro menos, otro menos. Sí, dale, Sima. Gracias por pasarte. Si salís ganador, te aviso. Muchas gracias, en serio. Gracias por el host. Gracias por pasarte. Gracias por estar por aquí. Ah, contra Iceland. Mirá, che, Islandia tiene un equipo de manchado. Uf, mis cavernícolas son intuiciones. Ay, se patina acá. Interesante tirar con este. Traspasa todo. Oh, igual. Resisten, resisten. De poquito lo vamos bajando, de poquito. Opa, los tres, bien ahí. Wow, esa les dolió, esa, Uno menos. Uno menos. Vamos a ver. Ay. Si corres. ¿Qué te parece? Otro menos. Bueno, estos ya se están yendo, ¿eh? Bueno. Otro equipo. Ah, es el pingüinito del Penguin Adventure, parecía, ¿no? Ahí atrás. ¡Oh! ¡El gran Dimanacho ha aparecido! Muchas gracias, Dimanacho. Bienvenidos a todos los que vienen con el gran Dimanacho. ¡Qué buena entrevista! Genial, realmente, o sea, uno escucha, ¿no?, las palabras de los coleccionistas y realmente, o sea, esto es gigante, gigante. Además, las rarezas que tiene Guzmán es impresionante. Hola, Gladys. ¡Oh, apareció Johnny Boy! Johnny, te anoto para el sorteo. También, Johnny, recuerden que todos los que hagan host van a estar participando por un jueguillo. Me perdí la parte final que arrancamos con este juego ahora de manchado. Habíamos arrancado... Estamos jugando una de Olimpiadas, que la habíamos jugado hace un par de semanas atrás. Y conseguimos el 2. Y dijimos, genial, el de Olimpiadas del 1 está buenísimo y el 2 debe estar mejor. Resulta que no, resultó, ya sacamos la conclusión, es una especie de DLC. Porque básicamente es eso, donde solo es maratón. Y ta. Y maratón, y maratón, y maratón. Y no tiene opciones de nada. Bueno, sí, o sea, pero está. Pero yo no la tengo toda ordenada como la tiene él. Si cuenta de algo. Algún día hay que hacer un tour con todo lo que tiene uno. Tendría que traerlo para acá y empezar a pasar así. Siéntense, apróntense el matecito, bizcochos y le damos todo el día más o menos a eso. Ya algo seguramente vamos a estar haciendo. Lo que pasa es que está todo como, o sea, no está en modo exposición, sino que en modo WinRAR. Está todo compactado y guardado para ahí, porque lo descompacto y ocupa demasiado espacio. Entonces son canastos y canastos y canastos, muchos unos arriba del otro con muchas cosas. Stream extension. Sí. Hacemos uno de esos que hacen 24 horas o más, haciendo, mostrando de todo un poco. En fin, hoy estamos haciendo un poco de manchado. Don Nutter, Fernando Nutter, nos había pedido el manchados de la saga Kunio-kun. Y como morimos estrepitosamente con el fracaso del juego de Olimpiadas 2. Juego que realmente no conocía. Manchado. Estamos en el manchado. La versión traducida. Que ahora nos cambiaron la bandera. Esas cosas de traducción. Somos los sargentos. Y
En esta oportunidad vamos contra China y hasta ahora venimos bastante bien, bastante bien. Vamos a ver esa foto atrás, que en la mosca, Por lo menos en este no nos pasa como el de básquetbol y le encontramos enseguida la mano para hacer los super tiros, lo cual nos da una ventaja bastante importante a la hora de jugar. No así, no así con los pases. Con los pases tenemos un problema, pero opa. Pero va a ser el super tiro, bien. Ay, no, ahí. Ah, le robó. Ahí. Y este juego obviamente es más viejito que, por ejemplo, la saga al 3 y todo eso. Y se nota cuando hay acumulación de personajes que queda como medio transparentes. ¿Y cómo se mueve ese? ¿Cuál es la habilidad especial? ¡Moverte! ¡Déjate pegar! No vale arrinconar. Oh. Toma. Te saco. Que te cure Lola. Ay, agarra. Oh. Ajá. Ahí, agarra. No, sí, haz lo que quieras, ¿sabes? Haz lo que quieras. No, pero entró en la cancha. El bar, ¿dónde está el bar? Ahí, ahí está. Pásasela ahí. Bien. Vamos de vuelta, agarramos velocidad. Toma. ¡Upa! 21 le sacó de one, Y ahí quedó medio totón. Y. ¡Ah! ¡Chao, China! ¡Chao, China! ¡China, chao! Hemos vencido, hemos vencido. ¡Oh! Contra Kenia. Vamos a ver. Los keniatas, cómo van. Correrán mucho. Vamos a agarrar velocidad. Esa música, ¡No! Pues no ha salido el tiro. A ver, la vuelta. Epa, ¿qué pasó con el super tiro? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, la agarré! ¡Toma! ¡No! ¡Ah! ¿No contaban con mi astucia? Ah, porque me paso la línea y ya creo que no hace super tiro ahí, ¡No! ¡Ah! ¿Vieron eso? No. ¡Hola! Che, mira que. ¡No! Le pegó hacia afuera. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¿Y el super tiro qué pasó? ¿Se agotó? Tanto que dije que me salía bien el super tiro y ahora no me sale. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en Uruguay? Ah, el modo lento, Se activó el modo lento, Y no le pegó a ese que estaba al lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le da calor a esto? ¿Le da fatiga que no hace en el super tiro? En fin, lentamente, pero vamos ganando. No sé por qué no sale ese partido. Sí. Cosas extrañosas de la vida. Ah, y ahí salió. 6 nomás, Ah, ahora sí. Este como que le pega a uno. El otro tiro del capitán está mejor porque pasa de largo. Casi lo mata. Este no.
No, allá no. Ah, estaba visto. Este. Este partido. No. ¿Murió? No. Oh. Ahí va. Tomá. Uno le quedó. No. Ah. Lo mató. El primero que me matan, ¿eh? Ah, quedó Totón. El Jimmy. A la Jenny, ¿eh? ¿Cómo pega? Ay, le queda una. Guarda con el tiro de ellos. Increíble, me mató dos. Ah, toma. No. Ah. Corre, corre, corre. Ah, quedó dormido ahí. ¿Qué contás, Gladys? Muchas gracias, en serio, a todos los que se están sumando. Recuerden que los que den host en la noche de hoy están participando por un juego, ¿eh? Sorteo al final del stream. Oh, Japón. Oh, la velocidad. Ah, y ahora sí me sale. No sé qué pasaba hoy que no. El calor le afectaba, el calor. La calor. Ahora sale lo más bien. Increíble. Esa. Bueno. Japón. Y hay un japonés medio africano ahí. ¡Opa! Triplete y bajamos uno, ¿eh? Bueno, este me parece que es un trámite nomás, ¿eh? Qué raro, Japón, ¿no? Me parece. Me parece que se nos van ya estos. Ay, le queda uno. Ah, oh, uno le queda. No, ahí. Toma. Bájalo. Esa. Se fue Japón. Pero muy bien. Uno menos. Venimos bien, venimos bien. ¡Oh, final! ¡USSR! Final contra Rusia. ¿Se acuerdan de una película, no? Dodgeball. No, una comedia bastante graciosa. Que era por. Que pasaba que era por ESPN 8. El 8. Con. ¿Quién era? Adam Sandler. Adam Sandler. Creo que era él. La energía que tienen estos muchachos. Y la música del Tetris. ¿Eh? Ah, oh, mentira. Y oh, cuatro me sacó así nomás un tiro común. No, tengo que tirar con el capitán, indudablemente. ¡Ah! A ver. Toma. Hay uno ahí que tiene muchísima energía, ¿eh? Papá. Bien ahí. Ese de allá con cara de ogro. La cara de ese, ¿eh? Bueno, uno menos. ¿Qué hizo?
No. Toma. Opa, agárrala. Bueno, ya están cayendo, ¿eh? Uno menos. Queda el ruso viejo. Bueno, y se fue Rusia a la final. Ahí, para que te dé epilepsia. Es mi equipo, pero la versión maligna. Son copias. Tiene música de finalísima, ¿no? Oh. Oh, no, ¿qué está pasando? Tiene una habilidad de esquive, ¿no? Importante. Bien. Bueno, va despacita la cosa, pero van cayendo, ¿eh? Aquí van. No es solo dominar el arte del super tiro, sino que invocarles, ¿no? Y prefiero hacer con este un poquito más de veces, porque pasa de largo. En los otros super tiros, pega y queda ahí. Bueno, ahí le amarramos. Están dormidos ahí. Vamos arriba. ¡Oh, sí! Vamos. Despacito y por la sombra, dijo. Esa. Bueno, está bastante dominado, ¿eh? Ya empiezan a caer, ¿eh? Bueno, uno menos. Otro menos. Y ahora, como queda uno y lo va a esquivar bastante, vamos a ver si podemos hacer con uno que. Esto, que cubra más terreno. Una rayita, una rayita nomás. Y ya estamos del otro lado. ¡Ay, agarró! Sí, hemos derrotado a nuestro propio equipo en negro. A ver. Oh, sí. Sacar una foto, vamos a sacar una fotito para las redes ahora, cuando quede ahí. Y vamos a aumentar la dificultad ahora, a ver cómo nos va. Traducido, oh, mira, oh, traducido por Arcade Game, Arcade Game. Y traducido por todos tradujeron. Ahí va.
uno más para la lista, pero vamos a seguir ahora. Ahora a aumentar la dificultad y vamos a ver cómo nos va. Había un equipo ahí, India creo que era, que estaban complicados, estaban complicados, eran duros. Muchas gracias, Identi. Muchas gracias, YouTube. Gracias, YouTube, por todo lo que nos das. Claro que sí. Hiro y... Y ahí arrancó cero. A ver. Ten. Bueno. Vamos por la segunda ronda. A ver, ¿me dejan? Sí. Recuerden que los sábados tenemos noche de Tetris. Y vamos a cambiar, subir la dificultad. Este sábado que viene seguramente va a ser el último noche de Tetris. Y lo vamos a cambiar por noche random, donde vamos a estar jugando lo que cuadre. Hay un par de juegos ya solicitados. Así que si les gusta Tetris, no dejen de pasar este sábado 22:30, que vamos a estar haciendo la última noche de Tetris. Bueno, a ver. Por supuesto, solo tenemos un equipo acá. Los Argentos. Nos entendíamos bien con este equipo, ¿no? Porque podíamos cambiar y deben tener otros super tiros. Pero yo creo que vamos a manejarnos con estos. Como dice, cuadro que gana no se toca. Además, hemos dominado el arte del super tiro, lo cual no es poca cosa. Ya hemos sufrido con el juego de básquetbol, Dunk Heroes. Muchachos, ahí está. Que no nos salía los super tiros. Y este juego sin super tiros se puede tornar peligroso. Ah, ya cayeron dos. Ah, pero que acá rápido. Ah, ja, ja. Qué rapidito cayó ese, ¿eh? Ah. Y ahí no salió. Bueno, se fue el primero. Somos los piratas. ¿Por qué piratas los de Inglaterra, no? ¿Será porque le hicieron los argentinos? El juego. La mala traducción. Oh. 19, no. Son blanditos esto, si querés hacer el super tiro, no me quejo, Vamos más lejos. Bueno, ya liquidamos a uno. Otro. Nos queda uno solo, ¿Por qué? No. ¡25 le sacó! Son re blanditos estos. Bueno. Se va otro, a ver. India, ay, estos creo que eran los que estaban medio duritos. Sí, estos eran. Vamos a ver, 6 nomás, ¡No! No. ¿Dónde va, señor? Ah, ahora sí.
Tan heavy esto, Toc. La cabeza que nos renguea. Queda como duro ahí hasta que. Buah. ¡Oh! Bien. Ah. Ahí va. Muy bien. Uf. Bueno, uno menos. No. En la nuca le pegó, en la nuca. Ah. Uno solo, vamos. Opa. No. Pa. No. Agárrala. Ahí. De vuelta. Sí. Este tiro estaba bueno porque le pega a los dos cuando sale el super tiro. Ah, murió uno. Bien ahí. No han hecho el super tiro. Yo no sé. Ahí. No sé si eso de ahí. No, creo que era el super tiro aquello. No corren así que no es super tiro. Pero el super tiro, se me super tiro. Toma. Nada, le queda. Ahí está. No. No. Toma. Ay, todavía queda. Está duro. De a uno le quita. Ah, Durango es. Bueno, una rejita. Bueno, está duro ese. Vamos a ver. No le puede quedar mucho más. Parece que sí. Pensé con uno más quedaba, pero. ¡Uy! ¡No! ¡Entra! ¡Ah!
La ha agarrado. Che, medio que se meten dentro de la cancha a agarrarla, eh. Gracias. Oh. Bueno. Bueno, ¿y? ¿Qué están jugando la pasadita? Están haciendo tiempo, juez. Bueno. ¡Ay, cayó! ¡Oh, menos mal! Ya la vida estaba. Bueno. Iceland. Vamos a probar un cambio. Asumo que el 1-1-1 son los que están en la cancha. Y el dummy debe ser el capitán. Así que vamos a la máquina. Oh, yo cambio la máquina también. Dummy capitán. Vamos a meter a los dos que siempre están afuera. A ver qué tiros tienen. 2, 3, 4. Igual nos queda uno. Uno afuera. Ahí está. A ver. Interesante tiro, ¿eh? Interesante tiro ese, ¿eh? A ver el otro, el pelau. Vos. Este tiene cara de malo, ¿eh? Este no quita tanto. El pelado quita más. No quita tanto este, pero le pega varios. Lo cual eso está bueno. A los que agarre y los tira. Y sigue largo la pelota, que eso también está bueno porque le agarran los nuestros atrás. Voy de vuelta. Uno solo agarré. ¡Ah! ¡Morreu! ¡Morreu! Sí. Queda uno solo. Un toquecito más y... ¡Chao, Islandia! Los pingüinitos del Pingüin Adventure. Oh, le quitó 3, un golpe común, pero... Uf. Tipo, nah. ¡Ah, barbaridad! A ver, peleado. Ahí. Interesante efecto, ¿eh? Esa no la tenía. Bueno, hemos derrotado a Islandia. China. No, vamos a dejarlos. No. No. ¡20 le quitó! ¡20! Vale, agarró ahí. ¡Oh, panda! ¿Cómo andás? Dale, muchas gracias por pasarte. Dice, acá andamos por dormir. Sí, me imagino. Yo ando medio a contrarreloj ahí cambiando. Tengo que arreglar una cosita de los canjes esos, porque yo quise hacer una cosa, pero no dio el resultado que yo esperaba, pero. Thank you. Dale, tranqui. Muchas gracias en serio por pasarte.
Lo que pasa es que el tema de los canjes también, yo los pongo ahí, ¿no? Pero es como que en realidad no tengo forma de probar si hace el efecto que yo quiero que haga. Esto es un tema. Uf. Ya le agarraré la mano. Sí, sí, estamos en el manchado, jugando manchado. Ya lo dimos vuelta en fácil, ahora estamos en la normal, viene a ser. Y ahora contra los piñatas. La idea era jugar otro juego, pero fallamos en la elección de juego. Por no querer probarlo antes. No, no te agaches. Ah. No, no, para el otro lado. No se acuerda del juego de básquetbol, tiraba para atrás. No. Ah, esta era la cancha que no nos salía mucho el. Hizo un pase allá, yo quería pasársela al de al lado. Que no, es que esta cancha es rarísimo, que no nos sale su partido. Ahí salió. ¡Oh! ¡Le pegó! Le pegó, sí. No, te puedo creer. No, no quiere y no quiere el super tiro en esta cancha, es medio raro, eh. Digo, mejor hay uno que tiene. ¡Oh! ¡Pará! 10 le quitó. Tiene que salir, no, super tiro, ¿eh? Menos mal que no es por tiempo. Esa. No menos. ¡Oh! Lo bajó. Así no, así no. No, seas peleador. Bueno, otro menos. Solo queda uno, ¿eh? Guarda con esa. Oh. Ah. Catorce de un tiro común, 14 le quitó. Ah, oh, y él me quita 13 con otro tiro común que no la pude agarrar. Vamos. Hay que bajarlo ese, hay que bajarlo, che, qué barbaridad, Ah. Métete en la cancha y sacásela. Oh, la esquivó, la esquivó. Bien, bien, dos rayitas nomás. Oh.
Bueno, otro menos. Vamos arriba. Bien nosotros, bien nosotros. Japón. Semifinal, ¿eh? Vamos a seguir con la vieja y clásica confiable de equipo que gana no se toca. Vieron, y acá sí me sale el tiro. En aquella cancha así de calor no les gusta. Sé que a los argentos no les gusta el calor. Oh, y si está heavy con toda la barrita, ¿eh? Esa. Ah, uno solo. Ah, este otro sigue con todo lo barro, creo, ¿eh? Creo que lo tocamos una vez, ¿no? Sí. Esos son los que rinden. Uno menos, quedan dos. No salió, no salió. Va de vuelta. No sé si puedo pasársela. Este. No, sí, no. No. Bueno. Guarda con este. Tomá. Uno menos. Queda uno, ¿eh? Queda uno, ¿eh? Bueno, se nos va. Se nos va. Va el pelado. No, pelado. No, no quería hacer eso. Ahí está. Bueno, se nos fue. Se fue, se fue, se fue. USSR. Final. Final, finalísima de finales. ¿Qué pasó? Muy light todo, ¿eh? Estaba más que Rusia, parece Uruguay, está en el celeste. Y 1950, tranquilamente puede ser Uruguay, ¿eh? No. ¿Y el super tiro? ¿Para cuándo? Oh, pelado. Oh. Bien. Ah, no, 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 así no. Uf, dolió eso. Dolió, dolió. Le bajó la cantidad. ¡Wow! La paró el super tiro, podrás creer, muchacho. El super tiro, te lo debo. Ojo con este, ¿eh? Ojo con este. Bien, este es el que tiene el tiro bueno, ese que hace que la pelota siga largo, lo agarran los míos y hacemos el pase vuelta. Tomá. Pero está duro ese. 3 se le quitó, ni se enteró. A ver, ¿qué va a hacer? Caramba. Sí. No, el super tiro. Oh.
Me gusta la música, ¿no? La música, hablando de Noche de Tetris del sábado, tiene música de Tetris. Si no, así no va la cosa. ¡Oh! No, le pegó nomás. Bien. ¡Oh! ¡Wow! ¡No! ¡Ay, casi lo mata! Le quedan dos rayitas nomás. Bastante ahí. Hay que tirar antes de tocar la línea, ya vi ya, ¿eh? Y ahí me pasa un poquito y no hace super tiro. Oh, se agacharon. Agarrala, gracias. Al final está peor el que tenía. Está más energía. Bueno, ahora sí, pasó. Ahí. Ah, uno menos. Bueno, y se fue Yuasuzar. Victory. Y ahora, la epilepsia para todos. Sí, lluvia de epilepsia. Jugamos contra nuestro propio equipo, la versión sombra. Opa. No podrás con nosotros. Uf. Ojo que está. Es nuestro equipo espejo espejo, ¿no? O sea, está el mismo equipo. El pelado ese que tiene el super tiro, que está medio complicado si lo empieza a usar mucho, ¿eh? Oh. No, ahí sí. Ay, no. Oh, aguanta. A ver. Todavía tiene bastante energía, ¿eh? Esa... Este tiene un tiro bueno, pero es como que quita poco en realidad. Oh, son muy duros estos, 1-2. Esa... Ojo. No. Ah, bueno, pará. ¿Puedo agarrarla? Ahí. Esa. ¡No! Pensé que le había agarrado el mío. Ojo. Oh.
Opa. Esa es la que me sirve. Que pase de largo, porque si no. Le agarran mucho ellos. Oh, podría ser peligroso. Ya uno está por. Fallece. Está por fallecer. A ver. Por arriba. No, así no. Esa. Uno menos. Y uno con uno quedó, ¿eh? Y ahí se viene el final. Ah, empecé a agarrar al otro. Bien, no agarro todo, ¿eh? Pelado, este es el turno del pelado porque queda uno solo. Y esta va dirigida ahí, toc. No, juez. Esa. Ay, pensé que le pegaba en el piso. Aguantá. Ah, pará. Viva nosotros, viva nosotros. Qué bien, qué bien. Bueno, nos queda ahora jugarlo en difícil. Y ver qué pasa, si cambian algo. Taringa. ¿Qué tendrá que ver Taringa, no? Se habrán descargado ahí algo. Jueguito interesante, capaz que un poquito corto, pero interesante. Y creo que tenía la opción de jugar de A4, no, de A2. Uno otro, uno sí. Manual ilustrado. Manual del usuario. Muchas gracias, Taringa. Y ahí, muchas gracias, Identi. Y muchas gracias, YouTube, por todo lo que nos das. Romina F y a vos. Bueno, nos queda una dificultad más. Vamos a ver qué sale. Uno, dos libre versus. Y nos queda. Oh, la dificultad más top. No, no saca más nada, ¿no? No, ¿qué puse? Versus. Yeah. ¿Por qué? No puedo volver para atrás. No, no quería poner versus, ¿eh? Metí mal el dedazo yo. Va de vuelta. Acá. Acá. Ahí va. Dificultad. Así como que súper difícil, ¿no? Me mantuvo el equipo que tenía armado, ¿eh? Bien. 1, 2, 3, 4. Mira. Vamos arriba. Opa. Ya. Es
este equipo no representaba una gran amenaza. Sí, los que ya vimos más adelante, como Kenia era uno. Ah, ya marchó uno, ya está. Oh, qué rapidito. Y ya marchó otro. Este equipo bien de relleno, ¿eh? Los piratas. A ver. Oh. Tiene energía, ¿eh? Ah, 19. Creo que estos tenían mucha energía, pero eran medio blanditos. Si no me equivoco. ¿Sí? ¿Ya murió? Sí, son los mantequitas estos. No pararás, mi super tiro. ¡Ay, lo paró! No. Tomá, 25 le sacó. Oh. Esa, uno menos. Queda uno. Esa. ¡Oh! Tomá, esa, ganamos. India. Oh, qué de menos, ¿eh? Uno lo sacó. Oh. Creo que tenemos un problema ahí con este. Oh, menos mal. No. Fushi, bienvenido, Fushi, gracias por sumarte a esta gran noche de Neketsu, jugando el manchado clásico. Bienvenido, en serio, muchas gracias por sumarte. Ya lo terminamos en fácil para arrancar, para probar a ver qué onda el juego. Luego continuamos con normal y ahora estamos... ¡Oh, difícil! Contra este equipo que está un poquito duro, ¿eh? No te puedo. No. ¿Qué hizo? Esa. Bien. Este creo que es lento, pero seguro. Porque los otros me estaban atajando los cortiros, ¿eh? Uno menos. Ah. Fushi, te explico. Tenemos... Los miércoles tenemos Noche de Neketsu. Jugamos toda la saga Kunio-kun. Que hay muchísimos. Habíamos arrancado con uno de Olimpiadas, el 2, en realidad, el de Olimpiadas, el 2.
Pero descubrimos que era un DLC encubierto porque era solo maratón. Hemos jugado el 1 ya y jugamos el 2 y... nos lleva un fiasco. Entonces decidimos jugar este de manchado, el Dodgeball. Hasta ahora venimos bastante bien. Después tenemos los sábados Noche de Tetris, que en realidad este sábado que viene es la última Noche de Tetris. Luego vamos a tener Noches Random, donde vamos a estar jugando de todo un poco, más que nada juegos retro. Y los lunes tenemos evaluamos Pokeportales, todo lo que son las solicitudes de Pokeparadas en Pokémon GO y Portales en el Ingress, los dos juegos principales de Niantic. Pero básicamente la idea es mucho retro, sobre todo de la consola NES de Nintendo. O el Family para los amigos. Me salió. Tenemos que hacer el super tiro antes. Opa, viene ahí. Antes de la línea del medio, porque si no, no lo hace. Oh. Hola, ¿todo bien? A full con los juegos de realidad aumentada. Bien, o sea, supongo que tú los debes estar jugando porque acá realidad aumentada solo el Pokémon GO, pero en realidad no es lo que lo juguemos, sino que valoramos. No sé si juegas Pokémon GO o el Ingress. Pokémon GO es más conocido. Donde hay pokeparadas y portales, bueno, es gente que va pidiendo. Al llegar al nivel 38 ya puede pedir. Y después hay entrar a una página, la misma gente puede, a partir del nivel 38, entrar y valorar allí. No te tocan las que tú pediste, pero te aparecen de otras personas. Y con la suma de votos es que aparecen después pokeparadas o gimnasios. Y eso es lo que hacemos nosotros. Mostramos un poco qué es valorar, cómo se valora, un poco los criterios. Y eso en los lunes de evaluar Pokeportales. Vamos. El Ingress, ya, yo te digo, el Ingress, yo por ejemplo lo juego, soy casi nivel 13. Pero más que nada por el tema de tener para pedir más portales. Ganamos. Que al se transforman en pokeparadas en Pokémon. Y también tenés la posibilidad de mover portales en el Ingress para que aparezcan también en Pokémon GO. En el Pokémon GO soy nivel 47. Y me faltan como 18 millones para subir el nivel. Pero de a poquito. Igual al principio estaba más complicado el tema de subir niveles. No te daban mucha experiencia y era a base de evolucionar Pokémon. Al comienzo era evolucionar muchos Pidgey y Rattatas. Pero ahora prácticamente te dan puntos por todo, entonces es como que más fácil. Opa. ¿Qué pasó ahí? Sí. Bien. Estos se pueden complicar. ¡Oh! Ese que tiene toda la barra llena es ahí. Puede estar medio durito de vencer. A ver. Trup. Ahí va. Tiri pegue. Uno ya está por caer, Pero no era ese. Vamos. Va de vuelta. Tiri pegue. Tres tiros por peso. Esa. Uno menos. No, queda el Durango ahí. Esa. Ya le bajamos un poco,
sé si se nos se vacuna más, ¿eh? ¡Nie! Bueno, se fue uno, se fue uno. ¡No! ¡Ay! Sí, un golpe común, pero 14 le quitó. Bien ahí, vamos arriba, bien nosotros. Bueno, China. China. Con la, el dibujo de la mosca atrás, no sé qué. Oh, sí no, eh. Así le invocamos alguno. Oh, rayos. Agua. Oh, dolió esa. Esa. Esa 19 le quitó. No ha salido el tiro. No. Igual venimos bien. Venimos bien. No sé. ¡Ah! En la nuca que no ringuea. Ah, no, 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 no. ¿Por qué no? Ah, ahí. ¿Y? Hola. Ah, se ve tarado. ¿En serio? Bien. Uno menos. Y hay uno con uno. Lee. Lee, voy por ti. Ay, atajó. No. Pero qué increíble. No. Oh, duro ese. Esa se fue Lee. Queda este. Bueno, se fue China. Se fue China. Ya está. Kenia. Este estaba complicado hoy en normal, sobre todo el tema de los super tiros, como que no sé si es la cancha esta o qué onda. De que no, 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 como que no sé cuál es aquí el asunto. Definitivamente la cancha, eh. No. Este cuadro puede traernos un problema acá, ¿eh? Oh. No le vamos a ganar así, ¿eh?
Ah, bueno. Ah, sí puede ser que le ganemos. Opa, guarda con esa, guarda con esa. Otra vez, opa. En la cabeza. Bien, despacito y por la sombra, No, charge. Ah, capaz que hay que hacer los tiros no del piso en esta cancha, por eso no me dejaba hacerlo, ¿verdad? Bueno, le encontramos la vuelta por lo menos. No, no, mía, mía, mía. Así no. 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 Ok. Sí. Bueno. No, pero ¿por qué te dejas pegar? No, cualquier cosa dice. Se mueve. No, hemos perdido uno. Bien, estamos iguales. La vuelta. Bien. Y 20, atención. Ay, casi me. Le bajó terrible barra. ¿Y ahora? Uno menos. Oh, queda un solo, queda. Le queda bastante todavía, Queda bastante. No, 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 no. ¿Te partiro? No me sale, no me está saliendo. ¡No! ¡No! Ay, 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 ay. Parejito esto, No. Oh. Al otro lado. ¿Qué pasó? Cerró. Ahí. Queda como trancado ahí. No sé si porque hay uno, pero le cuesta. Queda como... ¿Qué le pasó? Hola. La pelota. Ahí. Se quedó como trancado ahí. ¿Qué le pasó? Ah. Otra vez. Sí. Cada puntito suma, Cada puntito suma, Esa. Le queda una nomás. Uf. Bien. No. Uf.
No. Hay que salir un tiro más, ¿no? Esa, estás remachado. Uf, costó este, costó. Japón. Japón en difícil, en fácil y en normal era bastante fácil. Vamos a ver ahora. Por lo menos ahora volvieron los super tiros comunes, que no sé por qué. A este equipo no le gusta el calor y en el desierto no puede hacerlo en el piso. Opa. Vamos a... Pero correte ahí. Se quedó ahí, paspando mosca. No sé por qué se quedan ahí en la línea. No, como toda arma a distancia. Sí, me pasé. Ojo con este. Esa. Toma, de cotelete. Ay, me bajó a mí. No, no. Corre, corre de ahí, corre, Forest. No, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Salí de ahí. Bueno, uno menos. Esa... Ya casi, ya casi. Bueno, terminó. Final, 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 finalísima de las finales. Bueno. Esa... Con la música del Tetris. Opa. Sigue frenando los tiros, ¿eh? Está bien, se tarda ahí. ¿Qué le pasó? Hola, hello. No, es, hay algo que está andando mal acá, indudablemente. No sé por qué queda caminando ahí. No sé si es algo del juego o del control, pero no debería ser el control. Porque ahí quedó bien.
suena que es como un bug que tiene el juego. No sé por qué. Ah. Oh. Me queda así como que va para adelante. Le suelta la pelota y queda normal. Oh. Ah, bueno. No sé qué le pasa ahí. No sé qué le pasa, no entiendo. Mi no comprender. Ah. Otra vez. Si la agarras ahí, no, querido, le cuesta, ¿En serio? ¿Qué hacen eso? No sé, se quedan ahí como acelerado por un lado. Y así no podemos darle. Yeah. ¿Cuál es el guía? A ver, vamos a probar. Deme un segundo que voy a hacer un pequeño cambio. A ver ahí si pudimos solucionar el problema técnico. Vamos a hacer el video acá, ¿no? Efectivamente no está queriendo. Claramente es el control. Ah, por suerte tengo dos controles. Aguanten un segundito más que voy a hacer un cambio de control y ya vuelvo enseguida.
Bueno, parece que lo hemos solucionado. Parece que lo hemos solucionado. No. No sentía la música y bueno. Quedamos muy mal heridos después de toda esa seguidilla de errores. Pero creo que se puede remontar, ¿eh? Me ha bajado el capitán, ¿eh? Quedó viendo el otro ahí. Bueno. Todo depende de este, ¿eh? ¡19 le quitó! ¡19 le quitó! ¡Ay, te manda Game Over de una! 100 continuos, sin nada. ¡Oh! Buah. Creo que nos va a quedar la tarea pendiente. Y voy a revisar el control, que no sé qué le pasó. Justo en la final nos falló el control. Gente, bueno, hoy ha sido una noche especial porque jugamos primero al de Olimpiadas, que no era de Olimpiadas. Y terminamos jugando este de Manchado, que está bueno. Está bueno. Nos falló el control. Vamos a tener que hacer un cambio de controles. Me falló el super control acá. Por suerte teníamos dos, pero es un tema, no sé, mecanearlo. Si les parece bien, gente, no se vayan sin sumar unos puntitos del canal. Vamos a hacerle una raid a alguno de los amigos que anden por ahí. En la última le hicimos a Feca. ¿Les parece si le hacemos a Game Over hoy? Hoy en la en esta jornada de Neketsu. Vamos a. Ah, antes que me olvide, perdón, mal yo. Vamos a hacer el sorteito. Tenemos la ruleta mágica por acá. Ahí se ve lo suficiente. Vamos a anotar. Vamos a anotar aquí todos los que hicieron su host, incluido la raid también del gran Dimanacho. Así que vamos a poner a Sima por aquí, a Rodrigo. Estuvo Katy también haciendo host. Estuvo por ahí Mativa. Mativa 12. Por aquí también estuvo Super Mario. Mario 2018. Dos packs. Ah, lo que puse acá, 2900. ¿Quién más estuvo? Johnny Boy. Ni Boy. ¿Y quién más estuvo? A Dima Nacho haciendo el raid. Dima Nacho. Vamos a borrar todos los otros. Tuk, 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 tuk. Y finalizar. Eso se terminó. Y aquí vamos a ver quién se lleva el juego en la jornada de hoy. Y el ganador es. ¡Oh! ¡Super Mario! Super Mario se lleva el juego de Steam. Una calle de Steam. Juego random que le va a estar cayendo por ahí. Ahora nos vamos a poner en contacto con él para ver. Para entregarle el premio. Gente, muchas gracias en serio. Gracias por el aguante. Gracias por seguirnos. Vamos a hacerle la raid al gran Game Over. Raid. Game Over. Ver. Uy, ya me había olvidado. Por ahí. Bueno, en serio, muchísimas gracias a todos los que se pasaron, a todos los que estuvieron por aquí.
haciendo el aguante en esta noche de Neketsu. El control no jugó una mala pasada, no vamos a seguir sufriendo, pero lo vamos a jugar una vez más. Arrancar con este que es bastante cortito, jugarlo en difícil y después arrancamos el miércoles que viene, va a ser en la noche de Neketsu. Y nada, nos vamos a estar comunicando con Super Mario 2018, el ganador de el juego para PC. Gente, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado en lo que puede ser la última noche de Tetris. Y va a ser después noche random para jugar juegos que ustedes mismos pueden ir pidiendo por allí. Si es de la línea Nintendo, genial. Muchas gracias y nos vemos. Chau. Thank you.